Prólogo de Orit, 10 de enero. San Gregorio, obispo de Niza. Era hermano de San Basilio el Grande. Al principio era solamente presbítero, ya que estaba casado, pero después de la muerte de su esposa, la bienaventurada Teusebia, fue elegido y consagrado obispo de Niza. Se distinguió por su gran educación secular y por su experiencia espiritual. Participó del segundo concilio ecuménico. Se piensa que él compuso la segunda parte del símbolo de fe. En paréntesis el credo. Era un gran orador, intérprete de la Biblia y teólogo. A raíz de su derrota, los arrianos lo atacaron particularmente, considerándolo como su peor enemigo, y durante el mandato del emperador Valente, quien era uno de sus aliados, lograron destituirlo del trono episcopal y condenarlo al exilio. Ocho años pasó este santo padre en el exilio, padeciendo con paciencia todas las miserias y humillaciones. Finalmente terminó su vida en avanzada edad a fines del siglo IV, y fue trasladado al reino de Dios, mientras que, como una gran luz de la iglesia, permanece en la tierra a lo largo de los siglos. El venerable San Amón. Era seta en Egipto. Durante 14 años se entregó a Dios y rezaba solo para vencer su propia ira. Logró perfeccionarse tanto la bondad que ya no tenía conciencia que existía la maldad en el mundo. Fue un gran erudito de la Sagrada Escritura. Descansó en paz a principios del siglo V. San Marciano. Nació en Roma. Como presbítero vivió hasta el final de su vida en Constantinopla, durante gran parte del reinado de Marciano y Pulquería. Heredó muchas riquezas de sus padres y las gastó generosamente para dos fines. Primero la construcción y renovación de los templos y segundo la limosna a los pobres. Construyó dos nuevas iglesias en Constantinopla, famosas por su belleza y objetos sagrados, una dedicada a Santa Anastasia y otra a Santa Irene. Cuando le preguntaron por qué gastaba tanto en las iglesias, respondió, Si yo tuviera una hija y si quisiera casarla con un noble, no hubiera gastado mucho oro para adornarla como una digna novia pues yo adorno la iglesia, la novia de Cristo. Este santo hombre era muy generoso con las iglesias y los pobres. En cuanto a su vida interior, era muy duro consigo mismo, siguiendo el consejo de los apóstoles. Y cuando tengamos la comida y el vestido, estemos satisfechos. Primer Timoteo 6, 8. Escribieron sobre él. Él estaba por completo con Dios y Dios en él. Se presentó ante Dios en avanzada edad y lleno de buenas obras en el año 471. Reflexión. La vanidad por la vestimenta prevalece particularmente en nuestro tiempo. Quien no tiene otra cosa para enorgullecerse, se enorgullece de su vestimenta. Y aquel que tiene algo más valioso que la ropa para estar orgulloso, éste no se enorgullece. Tal como el oro no sale a la superficie de la tierra, tampoco los valores espirituales de un hombre se muestran afuera. Cuentan que un famoso filósofo vio a un joven que se enorgullecía por su vestimenta. Se acercó a él y le susurró al oído: El mismo vellón llevaba antes de ti el carnero, pero sin embargo era solo un carnero. Ser cristiano y enorgullecerse de la vestimenta es una locura mayor que ser emperador y enorgullecerse del polvo debajo de sus pies. Mientras San Arsenio usaba vestimentas de oro en la corte del rey, nadie lo llamaba el grande. Fue llamado Arsenio el Grande cuando se puso completamente al servicio de Dios y cuando se vistió con harapos. Contemplación. Contemplar la humildad del Señor. 1. La humildad del rey que nació en una cueva. 2. La humildad del más rico que tuvo hambre y sed. 3. La humildad del omnipotente en relación con los humildes de la tierra. Sermón sobre contentarse con aquello que más necesitamos. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. 1 Timoteo 6:8. Los apóstoles de Dios enseñaban a otros sobre aquello que ellos mismos cumplían en sus vidas. Cuando tenían comida y ropa, estaban satisfechos, y cuando no lo tenían, estaban igualmente contentos, porque su satisfacción no provenía de afuera sino nacía de adentro. Su satisfacción no era tan barata como la de los animales, sino más preciosa, mucho más cara y más rara. La satisfacción interior, la que provenía de la paz y del amor a Dios en el corazón, pertenece a la gente más noble. Esa fue la satisfacción apostólica. En los grandes combates, los generales se visten y comen como simples soldados y no piden la satisfacción en la comida y en la vestimenta, sino en la victoria. La victoria es la satisfacción principal de aquellos que luchan. Y los cristianos, hermanos, están en lucha constante, en lucha para la victoria del espíritu sobre la materia, en la lucha por la conquista de lo alto sobre lo bajo, del hombre sobre la bestia. No es extraño luchar y no preocuparse de la victoria, sino de los adornos y de las joyas externas. No es absurdo dar signos de identidad al enemigo. Nuestro enemigo invencible, en paréntesis Satanás, se alegra por nuestra vanidad y nos apoya en todo pensamiento soberbio y nos deja ocupados con todas sus pequeñeces y holgazanerías irrazonables, con el solo fin de imponer a nuestra mente olvidarse de la razón por la cual estamos en la tierra. El enemigo nos presenta las cosas inútiles como importantes, lo secundario como primordial, lo destructor como útil con el solo fin de triunfar sobre nosotros y llegar a destruirnos para siempre. Oh Señor Santo, poderoso e inmortal, que nos creaste del barro y que soplaste en el barro el alma de vida, no permita, Señor, que el barro nos supere. Ayuda a nuestro espíritu para que siempre sea más fuerte que la tierra. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.